no fueron los Karpa, sino ladrones y asesinos. También son monstruos. Le corto la garganta, mi viejo idiota, y solo consigo una flauta de bronce. ¿Quién tú pescar? Mejor que pescar por nuestra cuenta. ¿Pero qué? ¿Dónde? Seguro asaltaron al padre de Shino. Maquina seca. Una flauta. Seguramente era del padre de Shino. Se la devolveré. Mi padre. Lo siento, Shino. Los Kappa lo mataron. No los Kappa. Ladrones. No. Solo un demonio haría algo así. La desesperación convierte en demonios a los más nobles. ¿Dónde buscarás refugio? Akashima. Mi tía es de ahí. ¿Esto era de tu padre? Sí. Viajará Akashima a mi lado. Gracias. Viajaré pronto. Thank you.
Ladrón, parece que atacaste la caravana equivocada. Quédate quieto, acabaré tu sufrimiento. No, mi señor. Maté a los bandidos. Y no me detendré hasta destriparlos a todos. ¿No eres uno de ellos? No lo elegí. Me obligaron a unirme para pagar la deuda de mi familia. Trabajé años para ellos. Cuando volví a casa, habían matado a mi familia. Robaron todo. Me niego a morir hasta matar a cada uno de ellos. Esos bandidos merecen morir, pero no puedes hacerlo solo. Agradecería su ayuda. Me llamo Gomyo. Jin Sakai, muéstrame dónde está el resto. Ojalá los hubiera matado antes. Lo haremos juntos. Vamos. Si tienes información valiosa, dámela. Claro, conozco muy bien esta base. Están afuera de la base principal. Vigías, hay que matarlos primero. ¿Esa construcción cerca del agua? Ahí guardan lo que roban. ¿Qué hay ahí? Ahí duermen los cerdos. ¿Hay alguien adentro? Pertenece al líder. Goro Hachi es el peor de todos. La base es más grande de lo que creía. Estos bandidos son un peligro para todos. Vamos. Pronto estará muerto. Todos morirán. ¡Cuidado atrás! Oí un ruido. ¡Es momento de luchar! ¡Al suelo! Ya, yo por ahí. Lo dejaré que se escape.
¡Al suelo! Está cerca. Casi. No hay nadie. ¿Sabes a dónde fueron? Debería haber estado muerto cuando me encontró. Vengaste a tu familia, Gomio. Con su ayuda, mi señor. Le pido un último favor. No deje mi cuerpo junto a esta mugre. Claro que no.
Alguien está sufriendo. ¡Atrás! Lo siento. Creí que era uno de ellos. Esa estatua es del maestro Izo. A los mongoles no les bastó con matar a mi padre. Tuvieron que profanar su legado. Eres el hijo del maestro Izo. Lamento su partida. No habrá otro como él. Esta estatua era la mejor. Podría restaurarla con sus herramientas, pero tomaron nuestra casa también. Recuperaré las herramientas para restaurarla y honrar la memoria de tu padre. Gracias, señor. La casa está siguiendo el camino de la montaña. ¿Y si puede vengarlo? Claro. Casa del maestro Izo. Bueno.
Alguien usa las herramientas del maestro. El maestro hizo. Está vivo. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Maestro Iso, me alegra verlo vivo. Su hijo cree que los mongoles lo mataron. Ah, pobre de él. Lo llevaré con él. No. Estoy vivo porque un general mongol admira mi trabajo. Los mongoles destrozan sus esculturas. Mancillan su legado. Quiere que haga una obra maestra para el mismísimo Kublai Khan. No puedo negarme. Junte las herramientas. Nos vamos. ¿Cuál de mis estatuas está dañada? La Bosatsu al final del camino. La hice por el nacimiento de mi hijo. No es mi mejor trabajo. Él no está de acuerdo. Mamoru es un buen hijo, pero no entiende nada de arte. ¿Cómo pudo pensar que crear una estatua para Kublai Khan es más importante que su familia o su pueblo? Las familias y las naciones se desintegran, pero la belleza de los dedos de Kanon, la postura de un guerrero de piedra, eso es eterno. No tiene que elegir entre su familia y su arte. Un samurái no puede servir a dos señores. Tampoco un artista. Qué triste ver el mundo de esa manera. El mundo es triste. Amo a mi hijo, pero sirvo a mi arte. Por aquí. Pobre Mamoru. Murió defendiendo su legado. Destruiría todo para recuperarlo. Solo queda honrar su memoria. Sea el hombre que él imaginó que era. Perdón, hijo mío.